Bienvenidos, comenzamos nuestro programa semanal de la COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos temas súper interesantes que vamos a tratar hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de hipertensión durante el embarazo. También vamos a encarar el tema del insomnio y hablaremos de una manera muy especial de la yerba mate. Comenzamos de esta manera. Muy bien, con el farmacéutico Gustavo Dodena Martínez vamos a hablar de hipertensión en el embarazo. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Y bueno, ¿es frecuente la hipertensión en las embarazadas? Sí, es más frecuente de lo que uno piensa. O sea, alrededor del 10% de las mujeres embarazadas en algún momento tienen algún caso de hipertensión o un problema de hipertensión. Sí. Eso si lo consideramos la cifra a nivel mundial. Uh-huh. Hay países donde esto se da mucho más, por ejemplo, en el continente africano, podemos hablar incluso hasta un 18% de embarazadas que tienen hipertensión. Uh-huh. Entonces es muy importante estar atento a que no ocurra esto. Digamos, ¿y durante el embarazo se manifiestan los mismos síntomas que en el no embarazo? Como para detectar, ¿no? Bien. Que tienen hipertensión. Vamos por parte. Acá vamos a tener dos tipos de mujeres. Vamos a tener aquellas que tengan hipertensión crónica, que son aquellas mujeres que eran hipertensas antes de quedar embarazada. Muy bien. O bien que la hipertensión aparece en las primeras 20 semanas del embarazo. Sí. Y que su luego del parto, a las 12 semanas, la hipertensión continúa. Uh-huh. Por otro lado, vamos a tener las mujeres que van a hacer hipertensión gestacional, que son aquellas que generan hipertensión a partir de la semana 20, pero que a las 12 semanas después del parto desaparece. Sí. O sea que es una hipertensión transitoria. Uh-huh. ¿Vos me decís si los síntomas son los mismos? Sí, son los mismos en general. Pero hay que estar atento porque no siempre se sabe que uno es hipertenso. O sea, si uno ya está tratado es más fácil porque ya conoce. Entonces, en el momento de quedar embarazada tendrá que comunicarse con su médico que la trata, no con el obstetra o sí, y van a tener que tal vez seguramente hacer un cambio de medicación. Claro. Mientras que en aquellas el control, como en todo. Exacto. ¿No? Mientras que aquellas que no son hipertensas son las que hay que estar más atentas porque puede aparecer. Bueno. Hablemos de la hipertensión en el embarazo, si hay posibilidad de prevenirlas. ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué se debe hacer? La posibilidad de prevenirla es, como dije, tratar de disminuir los factores de riesgo. O sea, llegar a un embarazo, si es buscado, con un peso adecuado. O sea, no tener el peso es importante. Conocer, o sea, si la paciente es diabética, bueno, tomar los recaudos necesarios para poder embarazarse. Y si lo desconoce, bueno, estar atento a cualquier síntoma que se pueda presentar. Uh-huh. Los tratamientos que hay por lo general son para tratar la hipertensión. Sí. Pero claro, no actúan los tratamientos que pueden bajar la presión sobre la aparición de la preeclampsia y la eclampsia. Uh-huh. Por lo tanto, si bien están asociados, hay que estar muy atento porque no hay tratamientos para cuando se llega a esos estados. Está bien. Porque viste que a veces hay muchas prevenciones también durante el embarazo en tomar medicamentos, ¿no? Sí. Acá, si la paciente, como te decía antes, ya era hipertensa previamente, en general lo que hay que hacer es un ajuste de medicación. ¿Por qué? Porque hay dos grupos de medicamentos muy conocidos, que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, drogas muy conocidas, o los antagonistas del receptor de angiotensina, como valsartán, losartán, que también son muy conocidos y utilizados, no están recomendados durante el embarazo. Sí, porque viste que muchas veces en los prospectos, uno cuando lee, dice siempre precaución, exacto, si el paciente, la en paciente caso está de que embarazada. La paciente estuviera tomando estos medicamentos, lo que hay es un cambio de medicación a drogas que sí están permitidas durante el uso del embarazo. Sí. Entonces, que eso, bueno, el médico va a ser quien va a disponer ese cambio para poder seguir con el tratamiento de la hipertensión. Claro, bueno, cuando hablamos de hipertensión, ¿de qué números estamos hablando? Estamos hablando cuando hay, en el caso de las embarazadas, hay una presión diastólica mayor o igual a 90 en forma continua. Mm. O sea que durante muchas mediciones la presión mínima está en 9. En 9 como se dice habitualmente. Por encima de 9. Eso es uno de los factores. Y después el otro factor que nos da una señal de alerta es la aparición de proteínas en la orina. Ajá. Entonces cuando aparece una proteinuria, que se llama normalmente el término técnico, mayor a 0,3 gramos por cada 24 horas de orina recogida, ahí también es otra señal de alerta. Perfecto, bueno, clarísimo, Gustavo, muchas gracias. No, nos vamos ahora con la farmacéutica Susana Migliaro.
que nos va a hablar sobre bebidas energizantes. Bueno, vamos a hablar sobre las bebidas energizantes, bebidas energéticas también conocidas, y más que nada para saber qué son, qué tienen, a quién le corresponde su autorización y qué pasa si las consumimos. Normalmente vemos jóvenes o personas que están en mucha actividad, que se sienten agobiados, cansados o que van a hacer la previa, que es el otro tema. Y compran, consumen bebidas energizantes. ¿Qué tienen estas bebidas? Son bebidas sin alcohol, o sea, son bebidas analcohólicas y tienen en su interior, en su composición química, agua, por supuesto, azúcar o hidratos de carbono, tiene taurina, tiene ginseng, tiene guaraná, tiene cafeína, tiene aminoácidos. Esos distintos agregados hacen que el nivel de compuestos químicos que tienen produzca una sensación de menor cansancio. Ahora, el hecho es que quienes lo consumen, muy frecuentemente, lo consumen en exceso. Estos productos tenían una concentración, una cantidad de cafeína mucho mayor. El exceso de cafeína va a producir taquicardia en personas normales, vamos a hablar, ¿eh? Puede producir necesidad de ir muchas veces al baño, lo que a veces las personas hacen que a la noche, si están durmiendo, también vayan más veces al baño. Estamos hablando en personas normales sin ningún medicamento adicional, ¿sí? Esa situación de taquicardia o arritmias, consecuentemente en el tiempo, va a producir alguna patología cardíaca o una lesión cardíaca. Si a eso le sumamos que las personas que los consumen pueden a su vez estar consumiendo medicamentos, ya sea para la diabetes, dijimos que tiene hidrato de carbono, tiene azúcar, para la presión arterial estamos diciendo que esa latita produce arritmia, taquicardia y está consumiendo un medicamento, un fármaco, porque en realidad la cafeína funciona como fármaco ahí, que va a producir una suma de alteraciones. Está tomando un diurético, va a tener un desequilibrio en los electrolitos o en el volumen de líquido que elimina o que tiene. Suele producirse edemas. Esas situaciones vamos a pensar que se agravan en la medida que aumenta la cantidad de dosis, entre comillas, o de latitas, o en el tiempo que lo toma. Así que recomendación es, si va a consumir, bueno, que sea en forma moderada. Y si va a consumir y está tomando una medicación, primero debe consultarlo, porque va a tener interacciones. Funciona como tal. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! ¡Qué buen tema! Vamos a tratar ahora con María Laura García, farmacéutica, también porque vamos a hablar del insomnio. ¿Quién no ha tenido y no ha atravesado alguna situación en donde no podés dormirte, sí, no, María Laura? Sí, justamente es un trastorno. Sí. Es un trastorno en la posibilidad de dormir de la persona. Uh-huh. Si bien generalmente puede estar asociada a otra causa, que no es la causa del insomnio per se, sí puede ser que este sea solamente causa de una falta hormonal y hay que tratarlo con el médico. Claro. Pero bueno, en la farmacia recibimos consultas de esto. Voy a hablar primero de las formas que la gente lo frecuenta. Que sí, es... y aparte lo que te deben decir, porque también una persona que está atravesando alguna situación difícil o emocional, claro, le pasa. Bueno, a mí me pasa, yo si tengo algo sin resolver, claro, de cualquier tipo de situación, me despierto en la noche. Sí, ya sea laboral, familiar, sí, de pero siempre tipo, hay alguna cosa. Pero es como que me queda ahí y sin resolver y tengo... Esta debe ser frecuente. Sí, eso, ¿no? Ese es el insomnio transitorio. Sí. Que lo podemos asociar a un trastorno de ansiedad, que sería, claro, esta situación irresuelta, que podía ser por trastornos laborales. También hay insomnio por causa física, digestivas,
problemas hormonales, síndromes premenstrual, problemas sí. de próstata en el hombre que tiene que interrumpir el sueño varias veces en la noche claro, para concurrir. Se tiene que levantar para ir al baño. A orinar. Entonces esas cosas son parásitos también sí. en algunas personas. Esas son infinidad de causas clínicas que hay que tratarlas con el médico. Ahora, hay ciertos ansiolíticos o inductores del sueño que podemos recomendar desde la farmacia, ya sea la línea de fitoterapia, donde está la valeriana, el tilo, la melisa, vienen en comprimidos, vienen en gotas. El paciente con una dosis de esas puede, por ahí, como un sedante, inducir al sueño. Inducir al sueño. Igual tenemos que también decir que el insomnio no es solo cuando no me puedo dormir, también ¿no? cuando me despierto en reiteradas veces o cuando me despierto demasiado temprano. Me sí. duermo quizás en la primera media hora, pero a las 4 de la mañana ya no puedo dormir ya no más. Puede. Entonces eso también es insomnio. Y en esas también está relacionado la falta de la melatonina, que es un neurotransmisor que lo crea el cerebro naturalmente y que y le indica al cerebro que ya es la hora de dormir. Cuando a veces eso con la edad empieza a faltar, se puede adquirir claro, en la farmacia. Despierta a cualquier hora. Claro, está entonces se toma regularmente después de cenar un comprimido cuando uno... media hora antes del horario que quiere conciliar el sueño y es muy efectivo. Sí, tratar de tomar lo que sería la higiene del sueño, que es ciertos parámetros que hay que tratar de buscar, ya sea con tapones para el oído, bajar bien las cortinas. Que cierren bien. Exactamente. Sí. Y que habló anteriormente Laura de las bebidas energizantes, eso sí. es muy importante, claro. no beber bebidas energizantes después de las 18 horas, porque eso le va a desregular el sueño a la persona, porque sí. tienen ginseng, cafeína y son compuestos. Son dos estímulos exacto. para justamente lo contrario. Exacto. Bueno, y a veces vemos publicidades también que hablan de medicamentos o de, ¿no? Sí, para como inductores al la sueño. Última, son... El último lanzamiento de sí. un laboratorio. Es un antihistamínico cuyo efecto colateral de los antihistamínicos de primera generación era sí. la somnolencia. Claro, entonces fue tomado ese efecto para la fabricación de un sedante, en realidad es un inductor del sueño suave. Claro, porque cuando tenés algún proceso alérgico te dan un antihistamínico y te dicen, pero ojo, tomalo a la noche exacto. porque te va a dar sueño, no conduzcas, no manejes cosas de precisión sí. porque te va a dar como una somnolencia. Perfecto. Eso es lo que los nuevos... No, y aparte es tan importante dormir, ¿eh? Porque al otro día estás... digo, todo el día bien, conectada con sí, todo. Sí, es una necesidad fisiológica y si no igual está... Igual el estrés yo creo que tiene muchísimo que ver, ¿no? Las situaciones. Raro, porque vivimos en un país muy tranquilo, María Laura, ¿no? Para tener estrés. Gracias, no, ¿eh? Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir ahora un consejo de salud. La crema de aciclovir se utiliza para tratar el herpes en la cara o los labios y ciertos tipos de lesiones causadas por el virus herpes simple en personas con sistemas inmunitarios débiles. Algunos consejos a tener en cuenta para el uso de aciclovir en crema son: aplicar con los primeros síntomas, evitar aplicar en mucosas y zonas ocultas, y aplicar 5 veces al día cada 4 horas, evitando horas nocturnas. Además, es importante proteger la zona de aplicación del sol por ser fotosensible. Se puede utilizar en el periodo de lactancia y su aplicación no debe durar más de 10 días. Ante cualquier duda, consulte con su farmacéutico de barrio. Con el profesor doctor Marcelo Wagner vamos a hablar de la yerba mate. Marcelo, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y me encanta porque, bueno, es algo que es tan habitual para todos los argentinos y no solamente para los argentinos, para otros países también, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos que la costumbre de tomar mate e incluso las infusiones está concentrado fundamentalmente en Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Pero tenemos países como Siria. Sí, es impresionante lo que se consume que se exporta muchísimo. A Siria, sí, ¿no? Sí, sí. Justamente las comunidades que estuvieron acá y después emigraron para acá y después emigraron de vuelta. Se llevaron el mate. Se llevaron el mate. Lo toman de manera diferente, pero sí, directamente, o sea, son, digamos, los... Es un producto que ha sido bendecido, digamos, en cuanto a su acción estimulante y demás.
pero tiene una tradición para esta región muy fuerte. Sí. Realmente ha sido una bebida, primero si la tenemos en cuenta, ha sido una planta muy utilizada por las comunidades guaraníticas y ellas fueron los que en cierto modo la trajeron para el hombre blanco, que en un primer momento la rechazó. Y después empezó a tener un uso bastante intensivo, especialmente por los cultivos que realizaron los jesuitas con las famosas misiones y demás, sí. Es donde se hacían los grandes cultivos de yerba mate, y llegó a ser tan importante que llegó incluso hasta la corona británica, o sea, la corona española y británica. Y una de las cosas que siempre uno se pregunta, y algún día si quieren lo podemos comentar, es... ¿Por qué no tiene el mismo prestigio que el té, siendo que fue la primera infusión que llegó a Europa antes que el té? ¿Antes que el té llegó? Antes que el té, sí. Que se la conocía y se la usaba, digamos. Incluso usted tiene pinturas en el virreinato de Lima y demás, donde en México, donde usted ve las tertulias con la pava con yerba mate, que se utilizaba para como infusión. Normalmente siempre se utilizó, incluso los guaraníes lo utilizaban como algo estimulante, ¿no? O sea, justamente tiene xantinas, cafeína, teobromina, teofilina, que son los mismos componentes que ustedes vamos a encontrar en el café y en el té. Incluso en el cacao y demás también se puede. Por eso acompañan a los estudiantes durante toda una noche. Exactamente, tiene una acción. Acompañan aparte a mucha gente que trabaja. No, es interesante porque justamente tiene una acción tan estimulante sobre el sistema nervioso central, pero no produce lo que uno llamaría una adicción. Eso ya es que, como por ejemplo, como puede ser los estimulantes de síntesis que se utilizan normalmente. Sí. Genera una buena, digamos, lucidez mental, evita el error, o sea, usted está bien y mantiene, o sea, si usted hiciera cálculos matemáticos o más, va manteniendo el mismo ritmo. O para la vida, el tener lucidez mental. Exacto, en toda situación. Exacto, eso quiere decir eso, que justamente le permite a la persona mantenerse activa y no empezar con los temas de error. Vio cuando uno toma ciertos estimulantes, si bien está despierto, pero comienza con los problemas cuando va manejando, cuando va haciendo trabajo fino, se empieza a tener problemas de coordinación. ¿Y qué pasa con la gente que se pasa, que toma en exceso yerba mate? ¿Sucede algo? ¿Hay alguna contraindicación? O sea, lo que nosotros llamaríamos la dosis tóxica es entre la dosis terapéutica, poderlo decirlo desde el punto de vista farmacológico. Está muy, muy alejado en la concentración que existe estos componentes en la yerba y cómo lo tomamos nosotros. Sí. O sea, si usted lo toma en infusión, tendría que tomar litros y litros de infusión para empezar a tener problemas de toxicidad en cuanto a las xantinas. De la misma manera pasa con el mate. El mate que nosotros tomamos, desde el punto de vista farmacéutico, sería como un proceso de lixiviación. O sea, es un agotamiento que uno va haciendo de una cantidad determinadamente pequeña de yerba mate. De yerba. Exactamente. Claro. Entonces, uno ya vuelve a repetir. Puede llegar a producirse efectos colaterales, otros efectos, no sobre el sistema nervioso central, sí sobre el aparato digestivo, si uno es una persona que tiene cierta sensibilidad. Que eso también tiene que ver con las personas, como pasa con los alimentos, ¿no? Hay personas que son más resistentes, otros menos. Si usted tiene un problema de gastritis o tiene alguna úlcera, obvio que eso es especialmente cuando se toma muy caliente. Una cosa que es interesante. Cuando nosotros estamos tomando una infusión, generalmente usted pone la yerba mate en agua caliente, la deja, saca, toma. Sí, es cierto. No, generalmente en este caso no más de 5 minutos se suele dejar, o cuando uno está muy oprobo menos. En general eso es rarísimo que pueda llegar a producir un efecto de, digamos, una acción, digamos, agresiva sobre la mucosa gástrica. Cuando uno toma mate, ahí ya usted está tomando una temperatura, cuanto más elevada sea, mayor cantidad de principios activos saca, o sea, mayor cantidad de sustancias, como consecuencia, ahí comienzan los problemas de agresividad. Si usted toma mate un poquito más frío, más tibio, va bajando un poco la temperatura, justamente el proceso es más lento, entonces tiene menos problemas de acidez. Si toma tereré, no va a tener problemas. No, entiendo. Pero, Marcelo, ahora, de cualquier manera, qué hecho social maravilloso que habla de nosotros. Justamente, el compartir, ¿no? Él estaba por decir eso. Esto de un compartir lenguaje, para mí es como una síntesis, es toda una metáfora de cómo somos, ¿no?
justamente usted tiene, hay un lenguaje del mate, yo, es muy largo, pero le voy a dar tres. No, no, igual vamos a seguir hablando, no va a ser esta la única oportunidad. Tres temas, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted a una persona no le agrada, no le resulta interesante, se ve mate largo, como se dice, y frío. Claro. Eso quiere decir desinterés hay todo un y desprecio hacia la persona. Está bueno. Si usted está apasionada por él, mate muy dulce y caliente. Dulce también. Dulce y caliente, tiene ahí que está. Ser, eso está hablando. Bueno, estamos aprendiendo de todo con Marcelo. Muchas gracias, por Marcelo. Favor. Vamos ahora con la farmacéutica María Sol Erlich, que nos va a hablar sobre atrofia muscular espinal. Atrofia muscular espinal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a todos los músculos voluntarios del cuerpo, principalmente de los miembros inferiores y superiores, generando que el paciente no pueda caminar, no pueda mover la cabeza con facilidad y hay actividades diarias en las que uno utiliza los brazos. Hay diferentes tipologías, van del 1 al 4. En el 1 es la más grave, que se llama de Werning-Hoffmann, donde el paciente tiene tanta debilidad muscular que le cuesta hasta respirar. Son pacientes que con mucha suerte llegan a los 2 años de edad. La atrofia muscular espinal es causada por una deleción del gen que se conoce como SMN1, que es el gen de supervivencia de la neurona motora. Los pacientes que sufren esta patología, ese gen no está, por ende tampoco la proteína que codifica ese gen. Sin embargo, la naturaleza provee de otro gen, uno que se llama SMN2, que con ese gen, los pacientes con atrofia muscular espinal pueden sobrevivir gracias a este gen que viene a suplantar el primer gen que no está. Hasta hace un tiempo no había un tratamiento específico para la atrofia muscular espinal. Siempre eran tratamientos complementarios con kinesiología, vitaminas. Sin embargo, las diferentes fundaciones, porque esta patología lamentablemente se puede encontrar a nivel mundial, diferentes asociaciones de las mismas familias de diferentes países han aportado subsidios para llegar al punto clave y encontrar un medicamento específico para esta patología. Hoy por hoy en Argentina no tenemos un valor definido de este medicamento. Si bien está aprobado, recientemente aprobado, hoy por hoy están discutiendo entre el laboratorio y el gobierno qué precio final le va a quedar a este medicamento, que no es solamente una aplicación una vez en la vida o por determinado tiempo. Es una aplicación cada 4 meses de por vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llegó el momento de la despedida hasta la semana que viene. Y recuerde, por supuesto, nuestro Facebook es Con Vos 24 Horas. Chao.